Pues es que no hay tantas buenas, o sea, yo creo que es que vamos a coincidir las mismas, que si El Resplandor, que si La Cosa, que si Poltergeist, es que vamos a coincidir en todas. Es que haz la lista tú, que seguro que coincido. No, esto es... En primer lugar, sí, drama. Pues es que lo acabas de decir, la chicha. O sea, es que has mencionado la chicha. El paleto la chicha es el novio, ¿eh? El evento fundamental. No me importa, es que tengo bastante prisa. ¿Y la chicha? ¿Qué es la chicha? La chicha, chicha. Pues... Carne sin hueso. Carne sin hueso. Y con patata más rica. Importante y con zanahoria. Se puede hacer un importante y con pimiento rojo, no veas. El núcleo dramático y narrativo de un corto tenga más carne que hueso. Uh-huh. Esa es la clave. Los espárragos. Los espárragos. ¿Qué para el que has dicho? Perdón. Para el Otto Film Fest. Sí. Pues pilla la lista de gente en el jurado e intenta buscar un denominador común. O sea, tú pillas la lista de gente y mandas este año. No. Tienes que un poco ver filmografías, ¿no? Y adecuarte un poco al gusto de cada uno. Por ejemplo, Gracia Querejeta, sus películas. Jaime Rosales, Tacatá. Joaquín Reyes, La Hora Chanante. Tienes que buscar un denominador común, pues... Muy bien, difícil. La Soledad y Muchacha de Nube. Es que hacer algo puro tampoco es una necesidad. Es como si estás comiendo una paella y le pides al camarero, por favor, ¿me quitaría los tropezones? Que si quiero tomar solamente el arroz. Hay gente a la que le gusta solamente el arroz, pero tampoco es una necesidad que tengas encima. A ver cuando hago algo sin tanto humor, ¿sabes? A ver cuando hago algo un poco más seco que todo esto, Paquito. Imagínate hacer una entrevista más pura, quitando esta maravilla de personaje de aquí al lado, o quitando, extirpando a los perros mi señora. Y a las dueñas demenciales que gritan espárragos en voz alta en mitad de la plaza. ¿Me vuelve pito a canela? Sí. No sé qué película. Yo creo que condicionaría demasiado el resto de la película. Es el problema de las canciones que son demasiado explicativas. Que una película no pegan. O sea, tú pones... Pero no solamente Me vuelve pito a canela. Tú pones una canción como Aquí no hay playa, en Doctor Zhivago, y te jode la película. O la película jode la canción. Pero normalmente es la canción la que jode la película. Se le engaña fácil. Porque los productores en España no son los que tienen la pasta, son los que la gestionan, con lo cual son ellos los que tienen que engañar a gente con pasta y ahí está lo complicado. Pero engañar a un productor... si son muy buenos, sí. Claro, pero mira tú que... 7 y 35 se amortizó. Eso sí, por ejemplo. Pero no todos los cortos que he hecho se han amortizado. El truco es que sea ¿Domingo? Muy bueno. El truco es que sea bueno. Domingo sí, porque es muy barato. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto fue el presupuesto total? Menos de lo que me dio el Notodo para filmarlo, tengo que confesar. Yo era jurado del Notodo aquel año y me dieron 3.000 euros para hacer el corto. Tengo y el resto para que, cañas. Tengo que decir que me costó menos que 3.000 euros. Ahí lo dejo. Pues no sé, pues es que eso... Pues es una acumulación de factores. Tendrías que preguntar a un montón de gente que en ningún caso soy yo. O sea, son gente que está en las esferas y que, pues, que determinadas cosas no tienen tanta urgencia como otras. Pero bueno, eso son cosas. Eso son líos muy gordos. No sé. No me acuerdo muy bien. Sé en qué momento decidí que abandonaba el cine. ¿En qué momento lo estoy diciendo ahora mismo? En este momento, ¿sí? Cuando a raíz de hacer una película uno acaba en un parque con este ser demencial al lado, haciendo una entrevista tan absurda como esta, en estos momentos te planteas dejarlo. Es broma, os estoy dramatizando. Lo que pasa es que no sé, la verdad es que no sé cuando empecé. No es tan bonito como de repente pisar una baldosa y de repente que te ilumine Dios con un rayo y de repente digas, voy a hacer cine. He estado un año de holgorio en holgorio, que desde fuera se ve muy bonito, pero es un trabajo más porque estás representando la película. Yo creo que es un holgorio que te va exprimiendo por otro lado. Pero no... Al hígado. ¿Eh? Al hígado. Ya hemos entrado en ese terreno ya, sin ningún tipo de escrúpulo. No vas a intentar conducirme un poco para empezar a hacerme preguntas personales, o sea, es a saco, ¿vale? Directo.
No, que tanto jolgorio está bien, pero eso no es vida, macho. Hay que currar y hay que trabajar. Y estoy en un momento de mi vida en el que estoy buscando tiempo libre para poder trabajar. ¿Qué te parece mi drama? Bueno, estoy en él, trabajando. Pero vamos, que tengo que hacerlo en los ratos libres. Entre canapé y festival y entrega de premios y entrevista y todo esto, ¿sabes? ¡Que se vayan de España! No, hay que quedarse, hay que luchar aquí. Pero está la cosa muy jodida. Que piensen en barato, que piensen cosas muy baratas. Es un consejo muy pertinente a día de hoy. Y lo puedo decir teniendo un pie dentro de la industria. O sea, desde dentro de la industria confirmo que hay que pensar cosas muy baratas. Se avecinan tiempos aterradores. Incluso las vacas sagradas están temblando. Por supuesto, y por ejemplo, ahí estáis vosotros, Cementerio de Historias, para demostrarnos que con el digital se pueden hacer cosas que hace nada eran impensables. Pues en función de lo que se haga el proyecto. Hay cosas que tienen mucho sentido en digital, mientras que hay otras historias, otros proyectos que tienen más sentido en celuloide. Lo malo es cuando algo que tiene naturaleza, algo que se ajusta al digital, quieres hacerlo en celuloide, puede ser un problema. Y al revés, cuando algo que está destinado a ser celuloide, pues lo resuelves en digital. ¿Sabes? Eso puede ser problemático. Prolíficamente muertos. Va a haber más cortos, sí. Mismamente este año, para como director en el otro, tengo que hacer otro corto. Hostia, así que otro haré. es como un talibán lamentable. Cine en un estado muy precario, la televisión en retroceso, internet en avance. No lo sé. Y si digo quién me parecería que lo debiera hacer, pues mañana en internet va a haber cuatro páginas web que lo van a dar por seguro y me lo voy a cargar después. Luego me van a llamar de América y dicen, ¿qué coño estás diciendo por ahí? Yo no he hecho nada. No lo sé. Si no acabo ni el guión. Imagínate. Igual han acabado ya, no sé. Me ha parecido un proyecto muy estimulante. Me ha parecido un proyecto muy atractivo. Me parece que series como la vuestra son muy pertinentes porque son modelos de producción y de realización que eran impensables hace nada. Yo, por ejemplo, tenía 25 años, era impensable meterse en una aventura de estas. Ahora sí se puede. Y las posibilidades que tiene internet para distribución y para exhibición, pues es que son impensables hace nada, así que a tope. Y me encanta el cine fantástico, y me encanta el cine de terror, y me encanta el cine gore, por supuesto. O sea, eso lo doy por sentado. Y claro, en ese sentido me siento muy cercano a esta propuesta, pero eso ya se sobreentiende. Un fuerte y estupefacto saludo a Cementerio de Historias.